Mi opinión es, y esto es un ejemplo, es algo que va directamente para ese varón, yo lo he visto, pero para mí Santiago Zúñiga es un falso profeta. Y un falso profeta, dice la Biblia, que es penado. El mismo Dios dice que lo cortan de la tierra de los vivientes. Y entonces yo espero que Santiago Zúñiga se arrepienta de todo lo que él hace, porque él, junto con otros gentes terrenales, él es un hombre también corrupto. Como dice el libro de Deuteronomio 16, donde dice que él ha puesto buenos capitanes, buenos jueces para que hagan justo juicio, pero él no hace justo juicio, porque el Señor estaba diciendo que él ponía gente justa para que no hicieran elección de personas, pero veo que este varón de Dios, él se vende por un plato de lenteja. Sí. Cuando dice que es falso profeta, ¿por qué se verá que es falso profeta Santiago Zúñiga? Sí, porque él dice que es un profeta, es un portavoz, es un apóstol, y los apóstoles ya no hay. Apóstolos, dice la Biblia, que solo fueron llamados 12 apóstoles. Sí. Y los nombres, él ya sabe cuáles son. Y si él se hace llamar por profeta de Dios, portavoz de Dios, es un falso profeta. Es un hombre que veo que los hombres de Dios no se venden por un plato de comida. Y según veo, este varón como que se vende por un plato de comida. Amén. ¿Verdad que sí? O sea, Santiago Zúñiga tiene que tener criterio, hombre. Las cosas dice la Biblia que dice que qué relación hay entre la luz y las tinieblas. Pues ajá, entonces Santiago Zúñiga pregona la luz, pero siempre anda en las tinieblas. Anda arrodillándosele a los políticos. Y los políticos dicen que es un veneno, porque la corrupción, la Biblia lo tilda como un veneno. Sí, cuando trata a Santiago a toda la gente de perros, de perras, prostitutos, chanchos. Ese no es un lenguaje adecuado para predicar, para llamar las almas a Cristo, señor. No. Ese no es. No. Santiago Zúñiga está errado. Errado completamente, porque el amor de Cristo dice que es el amor. Cristo dice que vino y él trataba a las multitudes con amor. Dice, y yo no veo que Santiago Zúñiga haga algún milagro. Yo no veo que Santiago Zúñiga haya hecho así como dice que cuando le dio de comer a 5,000 y sin contar a los muchachos, a los niños. Santiago Zúñiga para mí solo es bla bla. O sea que uno tiene la boca, pues, es bocudo, pues. ¿Le va a decir, usted sostiene que Santiago Zúñiga es falso profeta? Sí, porque si se hace llamar portavoz o un atalaya de Dios, es un falso profeta. Porque yo no veo que él hace un milagro o que él sale un paralítico. Y Cristo Jesús sí lo sanaba. Y él decía que era un profeta enviado de Dios y él hacía muchas cosas. Sí. ¿Estamos de acuerdo con usted o no estamos? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, porque Cristo sí sanaba, Cristo sí tenía derecho de hablar y de juzgar y tratar de perro hipócrita a todo el mundo. Sí. Pero Santiago Zúñiga, yo no veo nada de eso. Estaba pidiéndole un vehículo enailado, dijo, una 3-0. O sea, un cristiano que esté humillado a Dios tiene que andar como Dios diga, pie descalzo. No hay que ambicionar mucho, ¿lo considera así? Lo recargo otra vez, que Santiago Zúñiga no es un portavoz de Dios. Santiago Zúñiga puede ser que sea un adinerado, o sea que a él lo esté usando el diablo, ¿verdad? Porque, ajá, un hombre de Dios se dedica a su trabajo, a evangelizar, a llevar el amor de Dios. Pero Santiago Zúñiga, él quiere andar en buenos carros, él quiere aparentar lo que no es. Y la Biblia dice que no hagas tesoro. En la tierra. En la tierra, sino que allá, mire, allá arriba. ¿Cómo puede ser que él quiera andar en un buen carro? Si la Biblia dice que Jesucristo caminaba, dice que caminaba y buscaba los lugares adecuado, que eran las orillas del Jordán, Galilea, dice que eran los montes, Genesaret, Bersaida, ajá, y él quiere andar en carro, ajá, sí. Y Cristo no anduvo así como anda, él caminó de un burrito, el que quería andar. Entonces, para mí Santiago Zúñiga es un falso profeta, es un corrupto, es un vividor de parte, o sea, no lo conozco, no tengo nada, pero lo que hace él no me gusta, realmente lo he visto en las redes sociales, pero el varón creo que es un buen hombre, pero lo que hace es mal. No sé si ha matado el hombre o sea una mala persona, no, pero lo que pregona.
ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios, creo que va a tener una recompensa, porque la Biblia dice que el que hace esas cosas, porque hay unos dice que predican por fama, otros por dinero, otros por envidia, otros por hipocresía y otros porque los vean. Yo no sé cuál es el mensaje de Santiago Zúñiga. Sí, ¿verdad? Bueno, usted da la cara, no se anda escondiendo. Aquí no, le está diciendo las verdades al llamado apóstol Santiago Zúñiga. No. ¿Cuál es su nombre? Me llamo José Venturas. Ahí está, José Venturas, no anda con cosas, sí. Dice de frente. Así que le mando un saludo también a Santiago y que se arrepienta de todas las cosas que él hace. Sí. Ahora, si él quiere predicar la palabra de Dios, entonces que se arrepiente, que se humille y que cambie. No tiene iglesia, Santiago. No tiene iglesia. Ah, entonces Jesús solo. Jesús solo es Santiago Zúñiga. Entonces, yo creo que si Santiago Zúñiga es Jesús solo, porque la Biblia dice que hay que congregarse. Sí. Hay que tener un lugar donde hay que ir a darle alabanza. Hay que ir a dar adoración a Dios. Pero si él anda solo por las calles, yo no creo que él adore a Dios. Porque Dios dice que él demanda adoración, demanda honra y demanda gloria y demanda reverencia y demanda de todo. Y yo no veo, si él no tiene iglesia, él no es un pastor, no pastorea oveja, no, entonces no es nada. Yo por eso digo que es un falso profeta. Sí. Gracias, Ventura.